Buenos días, Malofs, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vengo aquí con un eyeliner de manera dramática, un eyeliner dramático, porque yo no sé cuándo voy a poder subir esto, porque seguimos con los problemas de internet. Es más, ahora mismo hay unos señores, cuatro o cinco señores, creo que son, según me han dicho Berna, que se los ha encontrado según venía del trabajo y están intentando como colocar la fibra y tal, pero están teniendo problemas, bueno. No sé, o sea, yo creo que cuando estaba en la época y cuando vivíamos en la época en la que internet se cortaba cuando alguien te llamaba por teléfono, algo así, porque ya soy antigua, pero ahora sería como así, ¿no? El caso es que, fingers crossed, cruzo dedos para que para este domingo pueda estar. A ver, no me enrollo más, y es que para este vídeo quisiera, bueno, lo tengo planteado no tanto como un blog, aunque ahora mismo es 1 de febrero, empieza la semana, empieza febrero, es la cuenta atrás para San Valentín, tengo que preparar un montón de tarjetitas, las tarjetas del mapache ha sido como un súper exitazo, no sabéis la cantidad de tarjetas que se están yendo ya para sus casitas. Pero eso, como es hacer packaging y tal, no sé si lo voy a meter finalmente en el vídeo. Lo que sí que tenía pensado para esta semana y que tengo muchas ganas, he estado practicando mucho con la pluma de cristal y había pensado, es algo que tengo como desde hace tiempo como muchas ganas de hacer, y es hacer una serie de ilustraciones con los signos del zodiaco como a mi estilo y así. Entonces había pensado, todo el rato muevo la mano, ¿no? Así como muy flamenca, pero el caso es que había pensado eso, hacer los signos del zodiaco, quería hacerlos, por lo menos hacer lo que serían los diseños con la pluma, y pues nada, voy a dejar así la manita. Quería hacer los diseños con la pluma, me vienen... ¡Ay! ¿Dónde está? Bueno, ahora os lo enseño. Me vienen en el estuche que venían... A ver, las tintas no son muy buenas, pero así como para coger tono, porque no sé muy bien si dejarlo a lo mejor... Luego os lo voy a enseñar, pero bueno, si dejarlo a lo mejor solo con la línea, línea y relleno con el mismo color, como que cada una tuviera el color representativo del signo que le tocaría, o si hacerlas como una ilustración completa, porque la idea después de eso es hacer, pues eso, como a lo mejor varios productos para la tienda, o hacer stickers o así. Entonces... Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo. No, eso, no quiero que sea un blog como tal, va a ser todo pintar con la pluma, y así también os cuento un poco el cómo está siendo, el cómo estoy yo sintiéndola y cómo, no sé, haceros como una especie de review o comentarios acerca de este como nuevo material. Así que, pues eso, vamos para allá. ¡Rusquitos! Ya ha venido el veterinario, que se lo habían llevado para ver cómo estaba de toda la operación que le hicieron de quitarle los dientecitos. Dicen que está bien, así que en principio... gordito! En principio para la semana que viene ya se podría adoptar. Así que... ¡Ay, qué bien, Rusquitos! ¡Vas a tener una familia! ¡Ay, qué pena! Nos hemos encariñado mucho con él. Porque es muy majo y es muy bueno y se porta tan bien, es tan genial este gato y tan amoroso. Así que nada, que le vaya muy bien, Rusquitos. Y adiós. Adiós. Mirad, también aprovecho y os enseño estas tintas que son las que venían con la pluma, miradla. Le quiero hacer algo que sea como para apoyarla así mientras la dejo, para no dejarla directamente aquí en la mesa. Y tengo ahí la pasta esta que utilizo para hacer todos los broches, y la verdad es que no sé muy bien qué hacer, pero bueno, algún soporte o así le haré para apoyarla mientras está pintando. Mira qué bonita. Voy a hablaros de esta pluma, y para ello he elegido hacer una super serie de los signos del zodiaco, a como me ha parecido que deberían de ser. A ver, me explico. Llevaba tiempo pensando en hacer algún tipo de serie o algo así, que fueran como varios o varias ilustraciones. Bueno, ya os he hablado antes de ello, pero bueno, con el objetivo también de poder hacer con ello diferentes productos para la tienda. Así que pensé en cosas que fueran relacionadas a, también así con cosas que me gustan. Ya el tema de las
las brujas. Yo creo que ya lo tengo un poco trillado, por lo menos ya para una buena temporada. Así que quería a lo mejor practicar otras cosas y así. Y pensé eso, en hacer como mi propia versión de los signos del zodiaco. Entonces, para ello me hacía muchísima ilusión intentar sacar bocetos y dibujos con esta pluma. Al principio pensé en hacerlo directamente sin boceto. Lo intenté, fue un poco fracaso, así que al final sí que hice bocetos y bueno, lo que estáis viendo. Así que pues yo creo que la usabilidad así de esta pluma yo creo que es interesante hacerle como pros y contras. Llevo un tiempo eso, usándola, más o menos viendo cómo encaja conmigo, y sí que es cierto, a ver, que como pro yo le pondría esta pluma, que es bastante chulo el utilizar algo de cristal, es como la manejabilidad y la usabilidad, el cómo tú la coges y los trazos y el cómo la manejas, es bastante diferente de cualquier cosa que yo hubiera usado antes, cualquier material me refiero. Y sí que es cierto que, a ver, como pro es eso, es una nueva experiencia. También sería el relleno, cuando mantienes pulsado, como quien dice, la pluma, sí que va soltando carga de tinta y va haciendo un relleno más o menos aceptable. Y luego también la otra cosa positiva que tiene es que la carga de tinta dentro de todas estas estrías que tiene es dura bastante, o sea, no tienes que andar todo el rato mojando en el tarrito de tinta la pluma. Así que por ahí esas son las cosas positivas y negativas que yo le veo. Cuando me puse a hacer los bocetos de todas estas signas del zodiaco, la verdad es que no tenía nada en mente, simplemente me puse a dibujar y fue un ejercicio súper, súper chulo. Era como teniendo en cuenta todos esos elementos que tienen que tener cada signo, pensad cómo lo podría representar yo a mi manera. Así que quería eso, que tuviera todo pues como una homogeneidad y que fuera todo, que se viera en conjunto. Sí que cuando me puse a darle color, porque esto que estáis viendo ahora mismo no es la realidad de cuando yo empecé a pintar esto. Empecé usando esas tintas que os enseñé hace un rato y es que son muy malas. Aparte, una de ellas se me volcó en una lámina entera. Bueno, fue un desastre. Pretendía hacerlo de colores, que cada una o cada horóscopo tuviera el color que le representa, pero sí que es cierto que al final fue demasiado caótico, así que tenía esta tinta, este color así como aguamarina por aquí, y pensé, digo, bueno, pues lo hago todo en un mono
monótono y a ver qué pasa. Así que yo no sé si os identificáis mucho con vuestro signo o no. A mí la verdad es que, bueno, yo soy Aries, yo soy del 6 de abril. Así que, ¿no? Lo típico de los Aries, que son gente como con mucha energía, con mucho temperamento. El elemento principal es el fuego. Es como gente que se supone que son gente que vale para el liderazgo, que son valientes, que tal. Entonces yo la verdad es que me identifico y no a medias con mi signo, porque sí que es cierto que, o sea, soy temperamental o he sido bastante temperamental, ya no tanto. Yo creo porque a niveles de paciencia tengo extremos niveles de paciencia. O sea, no os podéis hacer una idea. O sea, yo para sentirme ofendida, es más, para mí la ofensa es algo bastante, no absurdo, porque no lo voy a decir así, pero me cuesta, o a mí me cuesta mucho el tomarme algo a mal que me están diciendo, porque no, lo típico que muchas veces se dice que las palabras te afectan hasta donde tú quieres que te afecten. Entonces yo eso también lo tengo como un mantra, aparte de otras muchas cosas las tengo como un mantra, y sí que es cierto que algo que a lo mejor a otras personas le puede parecer ofensivo, a mí no, entonces yo vivo muy feliz. Y luego el tema de ser temperamental, yo creo que hace años, cuando era más jovencilla, que tenía, yo qué sé, como los 10 y tantos, 20 y pocos o así, sí que lo era bastante más. Pero sí que es cierto que yo no sé si al final por el tiempo o porque en algún momento, no sé, he estado trabajando durante muchos años como monitora, he estado trabajando en campamentos con niños, entonces eso te da unos niveles de paciencia que no te lo puedes imaginar. Y yo creo que es lo que he mantenido durante mucho tiempo, con lo que hacerme enfadar en realidad es bastante complicado. Pero bueno, voy a hablar un poco de lo que está sucediendo la imagen. Estoy ahora mismo dándole, por eso os preguntaba, os decía si os identificáis con vuestro signo, yo un poco a mitad. Ahora lo que estoy haciendo después de dar la línea es darle, a ver, alguna como gracia, ¿no? Para que no fuera solo línea, he utilizado las, como la intensidad de tono que puede tener esta tinta para darle diferentes profundidades, para darle detalles y así como que se viera, pues no sé, que tuviera otro tipo de gracia, que no fuera solo la línea y ya. Y sí que más o menos al ser 12 he establecido como 6 imágenes o 6 horóscopos en cada una. Y luego lo que os decía, tengo como intención con ello el a lo mejor hacer stickers o así. Así que no sé si hay alguno por ahí que sea vuestro favorito, me lo podéis dejar por comentarios, también podéis eso, dejar por comentarios si sentís identificadas o identificados con vuestro signo, que eso, que muchas veces se dicen muchas cosas de cómo debería ser, pero oye, hay tanta gente con el mismo signo que vamos, me cuesta creer que todo el mundo sea igual. Así que, pues nada, lo último que estoy haciendo es darle estos pequeños detallitos con blanco que también le dan así como riqueza y favorecen que se pueda ver también mucho más los detalles. Y pues nada, poco más. Mismo editando el vídeo y acabo de caer en una cosa, y es que YouTube desde el año pasado se puso como muy serio con el tema del contenido infantil, y ahora estaba viendo, digo, jova, están todas desnudas, se le ven los pechos, están así como tan a gusto, digo, no vaya a ser que YouTube me eche para atrás este vídeo, espero que no. Así que bueno, pues nada, ya tengo los detallitos últimos finales, ahora voy a enseñaros. Tenía, al principio pensé en ponerles a cada una lo que sería la constelación, pero luego la verdad es que me parecía ya de recargarlo demasiado, con lo que finalmente pensé en dejarlo solo como con su símbolo y ya está. Así que pues nada, aquí está el resultado. Y
bueno, florecillas, yo aprovecho para despedirme ya antes de que me se vaya así como este sol y esta luz. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dejadme por comentarios cuál es vuestra favorita o cuál es vuestro signo, si os gusta el cómo ha sido representado. Así que pues nada, poco más. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar un super like. También, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas por ahí nada. Otra cosa que también os quiero pedir, vengo aquí como muy pidona, pero una de las cosas que ayuda mucho al canal es cuando lo compartís, ya sea con stories mientras estáis haciendo vuestras cosas en Instagram o en otras redes sociales, o compartir el link directamente. Así que pues nada, muchas gracias si hacéis alguna de estas cosas y nada, nos vemos dentro de poquito, la semana que viene espero. Venga, chao.